Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Estoy viendo el momento en el que esté viendo usted. Bien, y hoy veníamos, en este caso, bueno, no voy a hablar, en este video no voy a tener audio, así que no importa. Ok. Hoy tenía ganas de contestar algunos comentarios, bien. Voy a tratar de ir bastante rápido porque tengo muchas cosas para comentar. Pero bueno, vamos a ir leyendo algunos y voy a ir contestando, ¿bien? Si el video veo que se me hace demasiado largo, lo cortaré en dos partes o algo así, ¿no? En dos partes o tres partes. Y bueno, después lo iré subiendo, básicamente, ¿no? Subiré por partes, pero bueno. Magnus Play me dice, en el video de charla TED, la pedofilia como la intención sexual, reacción. Interesante enfoque de prevención y apoyo. El que expuso Mirja Hein. Es un tema difícil de digerir, pero es cierto que desde el deseo hasta la acción hay una gran diferencia, exactamente. Ahí yo cuando, en este caso yo le comenté básicamente que me habían tirado un video, ¿bien? Yo le comenté el video que hice sobre de Rape Day, me lo bloquearon y ahora por 7 días no puedo subir videos. Me bloquearon por desnudo de contenido sexual cuando en el video solo salgo yo hablando. Particularmente lo que yo quería comentarles es que ese video yo lo apelé básicamente. ¿Bien? Apelé porque el nombre, o sea, vamos a ver. Voy a mostrar acá en videos. ¿Bien? Yo ahora está resubí, este video está resubí, lo resubí en este caso. Y le puse restricción de edad de forma manual. Bien, quería comentarles eso. Yo lo resubí y le puse contenido porque básicamente lo resubí con audio corregido. Bien, porque unos comentarios que me habían dicho era eso. Bien, aquí vamos a leer lo que yo puse. ¿Ven? El video original me lo bloquearon por contenido inapropiado, por lo cual por 15 días no puedo subir contenido hasta que se resuelva la apelación a dicha denuncia. Una charla TED. Bueno, ok. Por la temática que se trata, este video va marcado como para mayores 18, versión corregida con audio mejorado. ¿Bien? Ahora básicamente lo pude resubir y bueno, me quitaron el bloqueo básicamente. Me quitaron el bloqueo y el otro video lo eliminé básicamente. El video anterior lo eliminé. Porque realmente si yo elimino el video, pero no, la apelación no pasa, o sea, no tiene mucho sentido realmente. O sea, es decir, perdón. Si yo elimino el video, pero la apelación, o sea, en esto que yo apelé, no. Lo que yo apelé no se resuelve, es lo mismo. Me va a quedar igualmente. O sea, igualmente queda el bloqueo. Bien, no es que yo. No es tan fácil como que, bueno, yo elimino el video y entonces me quitan el bloqueo. No, no. Pero bueno. Y bueno, ahora subí en este caso el video que subí ayer fue este de la opinión con un poco de gameplay de Rep Day, básicamente. Ayer no, o antes de ayer, básicamente, antes de ayer. Y bueno, pero bueno, vamos a seguir viendo los comentarios. Ten mucho cuidado, Darío, no arriesgues tu canal. Yo vi el video original y desde luego que no tenía desnudos. Supongo que es la cuestión, fue la temática. Vivimos en una época muy convulsionada y estos temas son demasiado delicados por ahora. No es cuestión de YouTube. Espero que la apelación se resuelva favorablemente. Saludos y un abrazo. Sí, se resolvió fácil, básicamente. Yo apelé y le dije que en el video aparecía solamente yo hablando de una temática. Que es una temática, una temática fuerte, pero que yo había puesto que ese contenido era para adulto. Lo había marcado como para adulto. Entonces, en un par de horas, de hecho, creo que en una cuestión de 10 horas o algo así, ya me habían, o sea, alguien revisó de forma manual el video. Vio que era solamente yo hablando de una temática complicada, pero era solamente yo hablando. Entonces, no me pueden prohibir hablar de determinada cosa. ¿Bien? Cuando se determina, y más cuando no rompo ninguna regla, básicamente. Yo en ese video no rompo ninguna regla. Qué hermoso. A ver, yo en ese video no salto ninguna regla de YouTube. ¿Bien? YouTube te permite hablar de determinadas temáticas o hacer de determinado contenido para mayores, siempre y cuando no sean escenas de desnudo, o sea, siempre y cuando no sea algo demasiado explícito, ¿bien? Mientras que el contenido no sea explícito, YouTube te lo permite, ¿bien?
Lo único que te pide es que tú lo marques para mayores de edad. Para mayores de 18 años. Lo único que te pide. ¿Bien? Y si no, te lo ponen en el fondo manual. Aquí Tecnología Musical me dice: hola compañero, necesito una PC para utilizar programas como Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop, un programa de audio, ya sea Ableton Live 9 o Pro Tools. Y justo ahí me están vendiendo un PC a un buen precio y sus especificaciones son las siguientes: i7, 2600, RAM 16 GB, disco de 1 TB y sistema operativo Windows 10 de 64. ¿Cree que me puede servir? Que en el momento de grabar con los programas de audio no me atore. Y si no, ¿qué procesador como mínimo me recomendarías? Hablando solo de Intel. Bien, un par de aclaraciones. Procesador, bien. Memoria, bien. Y disco duro es la parte complicada. Ahí estamos en la parte complicada. Bien, disco duro. Y en el hecho de que no me decís qué gráfica tiene. Bien. Porque tanto... A ver. Digamos de esta forma. Adobe Premiere, After Effects, Photoshop. ¿Bien? Son programas que hacen render, o sea que tienen una salida a render. Photoshop, vas a exportar la imagen, ¿bien? Si es un... Pero además de, o sea, además de hacer el render, o sea, además de renderizar el video, o en este caso sacar una imagen, un render de video, vas a querer ver en vista previa, o sea, al momento que estás editando vas a querer tener una vista previa de lo que estás haciendo. Por lo tanto, el detalle es que con esos tres programas vas a precisar una tarjeta gráfica decente. ¿Vas a precisar un procesador? Sí, pero también vas a precisar una gráfica. ¿Bien? Entonces, el gran problema que vas a tener con eso va a ser la gráfica. El procesador sirve, la memoria sirve, el disco duro lo vamos a hablar después, pero lo que pensarías es eso que ahí está bien, más una gráfica. Porque la gráfica que trae el i7-2600 es una gráfica muy discreta. Va a ser una gráfica Intel HD 2000, básicamente. Y eso va a hacer que al momento de exportar tarde mucho tiempo. ¿Bien? O sea, vas a tener... cuando vayas a exportar un video cuando vayas a exportar una imagen con muchas capas en Photoshop, va a tardar muchísimo tiempo. Ese es el limitante que va a tener, en este caso, utilizar sin una tarjeta gráfica dedicada. ¿Bien? En cuanto a lo que tiene que ver con programas de Pro Tools o Ableton Live, más o menos lo mismo, porque en este caso, tanto Ableton Live como Pro Tools, que son programas DAW, son programas para edición de sonido, el problema que vas a tener en este caso va a ser al momento de trabajar con muchas pistas. ¿Bien? Si vas a trabajar con muchas pistas de audio al mismo tiempo, podés saturar la memoria, básicamente. Y también las interfaces gráficas de esos programas, por lo general, corren APIs gráficas. O sea, puede ser que corran o en OpenGL o en DirectX 9, 11 o lo que sea. ¿Bien? Por lo tanto, también vas a presentar una gráfica un poco más discreta, un poquito más básica que la que vas a usar para Premiere o para After Effects. Pero vas a presentar una gráfica, al fin y al cabo. ¿Bien? Quizás Ableton, en este caso Ableton y Pro Tools, ¿podrías correrlo con una gráfica dedicada? Sí, podrías. Podrías sin ningún problema. Pero ya Premiere, After Effects y Photoshop vas a precisar sí o sí una gráfica dedicada. ¿Bien? Y en cuanto aquí venía la parte complicada, la parte del disco. ¿Bien? El disco duro, si lo vas a usar tanto para render de video como para render de audio, o sea, en este caso para edición de audio, el disco duro tiene que ser rápido. ¿Bien? Porque al fin y al cabo tú tenés en cuenta que tanto Premiere como, ya digo, como tanto como archivos, como programas de edición de video, como programas de edición de audio, lo que hacen es, están agarrando el archivo original, están copiando una parte de la memoria, ¿bien? O en este caso están... Están previsualizando eso y dándolo en tiempo real, básicamente. Más o menos una edición en tiempo real. Y eso, o sea, ese es el detalle que hace, es que preses un disco rápido. ¿Bien? Tanto al momento de exportar como al momento de estar usando en vista previa, básicamente. O sea, en este caso, al momento de estar escuchando. Porque, o sea, tú tenés un track multipista en audio. Tú tenés un track multipista. Vas a grabar y después de que grabaste,
vas a empezar a, vas a editar, vas a ponerle filtros, vas a poner un montón de cosas y vas a escucharlo. Lo vas a ponerlo, vas a reproducirlo, vas a escuchar. Y eso se está reproduciendo desde el disco duro, ¿bien? Y si el disco duro es lento, ¿bien? Lo que vas a tener seguramente vas a tener parones, o vas a tener que hacer un... O sea, vas a tener que estar haciendo exportar el audio para poder escucharlo, porque si no vas a tener problemas. Entonces, el gran problema que yo le veo particularmente es ensamble, sería gráfica, pensé que vas a precisar sí o sí una gráfica, y el hecho de que vayas a precisar un disco, o sea, en este caso, un SSD, ¿bien? Aunque sea 120 o 240, por ejemplo, un disco de 240, para poner sistema operativo y para poner los programas principales, ¿bien? Aunque si vas a poner detalle, que se vas a poner Premiere, vas a poner After Effects, vas a poner Photoshop y vas a poner un DAW, básicamente, con 120 te vas a quedar corto, básicamente. Vas a precisar mínimo 240. ¿Bien? Vas a precisar mínimo 240. ¿Bien? Y ahí para arriba. El disco duro, el disco de un tera, básicamente, te va a servir para guardar información. ¿Bien? Cuando exportes los proyectos o... Sí, lo vas a tener, lo vas a poner ahí, pero básicamente para el uso normal de los programas, o sea, en este caso para lo que sería la caché de los programas, y para, en este caso, los propios programas, para tener acceso rápido a los programas, vas a tener que tener un disco de tipo SSD. O sea, un disco SATA, un SSD SATA o un M.2, por ejemplo, si es posible, ¿no? Pero bueno, memoria creo que estarías bien, siempre estarías bien. Pero yo particularmente a ese ensamble le pondría un SSD y le pondría una tarjeta gráfica. ¿Bien? La tarjeta gráfica, cuanto mejor, cuanto más reciente sea, mejor. ¿Bien? Si le puedes poner una 1060, mejor. ¿Bien? Porque al poner una gráfica, por ejemplo, con una 1060, te va a reducir los tiempos del render. ¿Bien? Tú cuando exportas, pones que el render se haga a través de la gráfica. ¿Bien? O sea, en este caso, activas la aceleración en Premiere, After Effects o en Photoshop, activas la aceleración por GPU, entonces va a ser el render a través del procesador y además va a utilizar la gráfica también. Entonces los tiempos de render se van a reducir teniendo una gráfica, ¿bien? Si no llegas a comprarte una 60, bueno, comprate algo un poco más básico, como puede ser una 750, una 1030 o algo por el estilo, algo más o menos reciente, ¿bien? Quizás no demasiado caro, pero más o menos reciente. Quizás una 1030, yo te digo, una 1030, una 750, o algo de serie, no sé, algo de serie 900, por ejemplo, también, una 960, una cosa por el estilo, que son gráficas caras y se pueden encontrar más o menos baratas, y que vas a poder usar esta aceleración por hardware, yo te digo, para que los videos, al momento de renderizar los videos, sea más rápido. ¿Bien? Es el único detalle. Después el sistema operativo, Windows 10, 64 bits, impecable, no tengo ningún problema con eso. Detalle sería tratar de no actualizar las últimas versiones, porque las últimas versiones de Windows 10 están dando problemas. ¿Bien? Más allá de eso, y bueno, después tener la gráfica, tenerla con los drivers lo más actualizado posible, ¿no? Y en tu caso, igual, yo te digo, particularmente tú al tener, en este caso, tener... ¿qué va a ser? Bueno, que en vez de una GeForce te comprarás una Quadro, pero bueno, realmente... Como tú no vas a usar AUSO a nivel profesional, a nivel pro, sino que es... A ver, sí, una GeForce, una NVIDIA más o menos reciente, o una AMD más o menos reciente, ¿bien? Pero bueno, el detalle es que a día de hoy creo que programas como Premiere, After Effects y Photoshop funcionan mejor usando mejor el CUDA, los núcleos CUDA de NVIDIA, entonces... Quizás lo ideal sería una gráfica de NVIDIA. Pero bueno, sí, servir sirve, pero el detalle es que esto es una base nada más. ¿Bien? Sí, y si está más o menos un precio más o menos decente, eso tú lo conseguís a un precio más o menos decente, para empezar te sirve, pero puedes andar pensando que en algún momento, de ser posible, vas a tener que poner una gráfica, que para mí lo básico es la gráfica, y después vas a tener que ponerle un disco, un disco estado sólido, básicamente. ¿Bien? Quizá lo más barato sería directamente comprar el disco duro, perdón, el SSD básicamente, porque a día de hoy un SSD vale $40, una cosa así, $40, $50 por conseguir algún SSD 240 o algo por el estilo, ¿no?
Y después sí, ya tener empezado a futuro, ponerle una gráfica. ¿Bien? O de ser posible, yo te diría, lo ideal sería que te compraras esa máquina y que ya de entrada le podías poner la gráfica y le podías poner el disco duro. Pero si no podés, eso está bien. Esa máquina como inicio está impecable. Pero te digo, ten en cuenta eso, que vas a tener que ponerle una gráfica y vas a tener que ponerle una memoria. Perdón, y vas a tener que ponerle un almacenamiento de estado sólido. ¿Bien? Vamos para abajo. Esto ya le contesté, básicamente. Deja de explicar y subí otra cosa. Ok, el Dios PvP me dice eso. Esto lo dice en Ensambles Uruguay PC Gamers 2018, parte 1, usando AMD. No sé qué comentarte realmente. A ver, este video tiene casi un año, básicamente. Ya tiene un año desde que salió. Y yo, básicamente, subo como mínimo 2 o 3 videos por semana. No sé qué otra cosa querés que suba, básicamente. Si tenés en cuenta que tengo un canal que básicamente hablo casi todo el tiempo de gaming, de hardware, de videojuegos. Y bueno, ahora actualmente estoy metiendo algunas cositas más. No sé qué otra cosa más querés que hable. Ya, básicamente, mi canal se sube. Ya le digo, no sé, realmente no entendí eso realmente. ¿Qué crees que suba? ¿Qué otra cosa crees que suba? No entiendo. Bueno, esto también ya más o menos básicamente le contesté, pero bueno. Vamos a ir comentando. Estoy mostrando más o menos algunas cosas, pero como ven, ya acá yo algunos comentarios ya respondí básicamente. Acá Ana Rodríguez me decía, hazte un video de Man Standing. Sí, el detalle es que ya lo tengo en el carrito del juego, básicamente. Ya lo tengo en el carrito, seguramente para mañana lo voy a comprar, básicamente. Sí. Está a 24 pesos, básicamente. Está a 24 pesos y tengo ganas de comprarme ese. Y tengo, o sea, tengo en el carrito de Steam, ya tengo ese y tengo uno, tengo otro más también que vamos a jugar. Solamente tengo ganas de jugar otro día, pero bueno. Si Steam desaparece, pues se perderán todos los videojuegos. Y yo le contesté básicamente, en teoría no, tú puedes hacer respaldos de tus juegos de Steam, excepción de que aquellos que precisen de una conexión a internet permanente. Los demás juegos irán funcionando si el servicio de Steam cierra. ¿Bien? A ver, esa parte, eso es la parte complicada realmente. A ver, ya le digo, hay juegos de Steam que están retirados básicamente, digamos de esta forma. Hay juegos que Steam retiró de su tienda. ¿Bien? Vamos a venir para acá. Vamos a venir para acá. A ver, hay juegos que Steam retiró de su tienda, básicamente. Y que tú, si tenés un respaldo, lo puedes seguir jugando. Por ejemplo, ¿no? Yo en su momento, cuando tenía el Legend of Korra, se retiró de la tienda. Si yo hubiera guardado un respaldo de ese juego, lo podría jugar, básicamente, ¿no? Pero día a día no guardé el respaldo, no lo puedo jugar vacío. Pero hay juegos que, ya digo, a no ser que particularmente tengan algún tipo de DRM que exija que esté comunicado todo el tiempo al internet, la mayoría de juegos se pueden jugar. De hecho, en mi caso, yo particularmente también lo que suelo hacer es que algunos juegos los juego en modo desconectado, ¿bien? Y te dejan jugarlos. Los juegos, por ejemplo, como los Pro Evolution, no te dejan jugar en modo desconectado, ¿bien? Entonces, ese tipo de juegos, al momento de que Steam cierre, básicamente, o sea, Pro Evolution, yo tengo Pro Evolution 2016. Pro Evolution 2016, al momento que Steam cierre, deje de dar el servicio y no se pueda conectar con el servidor,
no me va a dejar no me va a funcionar porque me va a decir, me ha tirado un error con la conexión con el servidor, básicamente. Pero bueno, qué sé yo, juegos como por ejemplo Myth número 9. Yo particularmente copié, descargué el juego, lo descargué, lo saqué de la carpeta y lo tengo en otra carpeta, ¿bien? Yo lo tengo comprado de juego de forma legal, lo tengo en Steam. Y sin embargo, yo, sin tener abierto Steam, puedo utilizarlo de la misma forma, realmente. Porque el juego no tiene ningún tipo de DRM, no tiene ningún tipo de conexión con Steam para poder iniciar, para poder iniciar el juego. Hay otros juegos que sí. ¿Bien? Hay muchos juegos que en modo desconectado no se pueden jugar, básicamente. ¿Bien? Hay muchos juegos en Steam que no se pueden jugar más conectados, solamente se pueden jugar en modo online. Pero bueno, también va a depender del juego, básicamente. ¿Qué juego vas a poder hacerlo, qué juego no? ¿Bien? Ok, vení. Volvemos para este lado. Ok. Acá Tuna Rido me dice, sos un linchera. Bien. Me dice, o sea, me lo dice como una palabra. O sea, me está filmando, ¿no? Pero bueno, está bien. ¿Qué crees que te diga? Ok. Aquí alguien me dice, Andrés Santiago me dice, es flex, es una falla muy normal. Bien, esto me lo dice un técnico, técnico reacciona en su propia trampa, técnicos honestos. Bien, y acá básicamente quiero comentar las cosas. A ver, no es una falla común. ¿Por qué no es una falla común? Vamos a cerrar un poquito, vamos a ver un poco. ¿Por qué no es una falla común? Porque es una falla que para que se dé esa falla, básicamente, alguien tiene que haber abierto la computadora y haberla cerrado mal. Porque para que el flex, o sea, el flex va conectado, o sea, va enganchado y además tiene una tranquita, básicamente. Y para acceder al flex, tenés que sacarle dos tornillos. La mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces tienen que desconectar. Sacar dos tornillos que están de abajo por debajo de la computadora, desconectar el teclado y ahí abajo está el flex. Entonces, si el flex está desconectado, lo más seguro es que alguien haya sacado los dos tornillos. No, lo más seguro no. O sea, para que el flex esté desconectado, tenés que sacar los dos tornillos abajo, levantar el teclado, desconectar ese flex y cuando volvés a hacer el proceso contrario, que es poner el teclado y poner estos dos tornillos, olvidarte o dejar a propósito desconectado el flex. Eso no es una falla común. Al momento de que es una falla en la que tengo que intervenir una persona, no es una falla común. Bien, digamos de esta forma. A ver, una falla común en un auto sería que, por ejemplo, que se quedara sin nafta. Bien, que se quedara sin nafta o se quedara sin aceite. Bien. Ahora, si tú me decís que en un auto una falla común es que tenés que sacar una tapa, ¿bien? Tenés que sacar una tapa, tenés que desconectar un cable y volver a cerrar todo de nuevo, eso no es una falla común. Porque eso es, el mecánico se va a dar cuenta que eso fue hecho adrede, básicamente. O si no fue hecho adrede, es un error de una persona al cerrar. O sea, al momento, o sea, que alguien abrió el motor y después lo cerró mal, básicamente. Acá pasaría lo mismo. Esto no es un error, no es una falla común. Una falla común sería que la máquina se apague por sobrecalentamiento o por suciedad o cosas por el estilo. ¿Bien? Algo que puede pasar, ya le digo. Si la computadora se apaga, se quema la fuente por una sobrecarga, sería una falla común. Porque es, al fin y al cabo, es un problema eléctrico. Si tú no es un problema eléctrico en tu casa, por una sobrecarga se puede quemar la fuente. ¿Bien? Pero ya te digo, el detalle sería ese. Que una computadora se apague por sobrecalentamiento también podría ser lo mismo, porque puede ser un problema de que levantó mucho, o sea, que pasó el tiempo y se ensució, básicamente. Es una falla común. Eso sí puede ser una falla común.
porque es algo, bueno, incluso una portátil podríamos decir que, bueno, ok, que en una computadora, en una portátil, la computadora se apagaría, ¿bien? Porque la persona lo puso, apoyó la computadora arriba de una mesa, ¿bien? O arriba de un papel, de un paño, por ejemplo, que tenga pelusa, y entonces se metió la pelusa para dentro del ventilador y se calienta, básicamente. Eso sería un error común, porque, o sea, sí puede ser considerado una falla común, porque es algo que puede llegar a pasar, ¿bien? Ya digo, en el caso de que yo apoye la computadora acá arriba de este trapo, y se meta la pelusa, y después no funcione el ventilador, básicamente sí es una puede ser considerado una falla común, porque no fue algo, o sea, no es algo sin intención, básicamente. O sea, fue algo que pasó porque pasó, básicamente, puede pasar. Eso es una falla muy normal. ¿Bien? Cuando la falla se debe a una intervención humana, básicamente, o sea, a la intervención de una persona, no es una falla normal. ¿Bien? No es una falla normal. ¿Bien? Además, lo que yo digo particularmente también, tengan en cuenta que lo que yo digo en el video es que no solo que no es una falla común, sino que además que la persona, o sea, en este caso, el técnico, en parte se tiene que guiar por lo que le dice la otra persona. ¿Bien? Y si yo te digo, la computadora está prendida y se apagó. ¿Bien? Yo en ningún momento, en base al diagnóstico, o sea, en base a los síntomas que la persona me da, yo en ningún momento, no es lo primero que pienso que sea un problema con el flex. ¿Bien? Porque yo sé que el flex funciona para cuando... La única función que tiene el flex es enviar una... Es hacer un corto, básicamente. ¿Bien? El flex es un botón, al fin y al cabo. ¿Bien? Es un botón. O sea, en este caso, el botón lo único que hace es... Junta dos polos, envía una señal durante un segundo. ¿Bien? Y eso hace que el computador se prenda. Después no tiene ninguna función. O sea, yo puedo prender la computadora, desconectar el flex y la máquina sigue funcionando. ¿Bien? El problema es que va a ser uno que quiera apagar. ¿Bien? Pero si viene la persona y me dice que la computadora estaba prendida y se le apagó. ¿Bien? Si la computadora está prendida y se le apagó, yo lo que voy a pensar es, ya le digo, es que se quedó sin batería, tuvo un corto con el cargador. Es decir, voy a pensar cualquier cosa, pero la última, lo que voy a pensar es que fue el flex. Básicamente, pues ya le digo, yo sé cómo funciona el flex. Y el flex es algo que funciona únicamente al momento de encender y apagar la computadora. En el medio no pasa nada. O sea, mientras que la computadora está prendida, la función del flex es cero. Hasta que el momento que yo la apague, la función del flex es cero. En este caso, la función del botón ese es nula. ¿Bien? Por eso no es una falla muy normal. No es una falla muy común. No tiene sentido eso. Aquí Ricardo Aldana me dice, parece que grabas desde la cárcel. Bien, no sé, a ver, Ricardo Aldana, no sé qué tipo de cárceles conoces vos, pero yo no conozco muchas cárceles en las que haya una pared blanca recién pintada, bien, y donde además en la cárcel mismo haya un, ahí lo que se ve básicamente es un tubo de calefacción, básicamente. O sea, es un tubo de respiración de una estufa, básicamente. Yo no conozco muchas cárceles que tengan esas cosas. ¿Bien? Si te referís al hecho de que es un lugar que está prácticamente vacío, que lo único que se ve es una cama, para mí eso no es una cárcel. Para mí eso es un recinto minimalista, básicamente, ¿no? Se puede fijar, incluso te quieres mirar, bueno, yo acá, ahora, entonces también, según vos, también estaré en la cárcel, ¿no? Detalle es que yo no tengo nada atrás mío. Detrás mío no hay nada, básicamente. Acá, en este costado, tengo... En este momento, este cuarto es bastante pequeño. ¿Bien? Entonces yo aquí, ahí, tengo el colchón, que es donde yo duermo. Y todas mis cosas están de acá para adelante. ¿Bien? Entonces, voy a mostrar la parte de adelante mía. ¿No? Entonces... Acá está mi computadora. ¿Bien?
Ya, ya tengo las demás cosas, ¿no? ¿Bien? Sí, en este caso, el detalle es ese. El detalle es que todas mis cosas están delante mío, básicamente. ¿Bien? Tanto la computadora, como el monitor, como los parlantes, todo está adelante mío. Ustedes no ven nada de eso, ustedes no ven nada básicamente de lo que yo tengo porque está, ya le digo, está a la misma altura que el, o sea, está por detrás de la línea de la cámara básicamente. Por eso es que no ves nada básicamente. ¿Bien? No, tú no ves nada porque todo está de la cámara para atrás. ¿Bien? O a la misma línea que la cámara. ¿Bien? Yo les mostré particularmente la computadora, o sea, en este caso, el... ¿Cómo se llama el número? Les digo, el monitor está, o sea, lo que, o sea, la computadora, los parlantes, la interfase de audio y todo lo que está en la misma línea, ¿bien? Está fuera del ángulo de visión de la cámara, ¿bien? Y por eso es que, por eso es que usted lo que ven es básicamente un espacio en blanco, básicamente, ¿bien? Ahora mismo lugar que en ese video, pero bueno, ya le digo. Tal vez es eso, que yo tengo la costumbre de poner todo de aquí para adelante, para allá atrás. No pongo nada acá en el fondo. Para mí no tiene sentido poner cosas en el fondo. ¿Bien? Ok. El competitivo de Candy Crush me dice, fobia al sapo, me dice. Y el competitivo de Candy Crush, no tengo ni idea. No se entiende nada, estás tomando medicación, por favor no descuides tu higiene personal. Darío Miranda, te quería preguntar si se puede emular 27 o menos pulgadas en una pantalla de 32 pulgadas. No entiendo la pregunta, ¿cómo hay que emular 27 pulgadas? No me contestó básicamente. Pero no entiendo qué es lo que cómo que pretendés emular. Las pulgadas no se pueden emular. Lo que sí podría emular como mucho sería la resolución. ¿Bien? O sea, lo que yo me imagino que lo que podrías hacer es emular la resolución. ¿Bien? Tú tenés un monitor de 32 pulgadas. Podrías emular una resolución más alta o una resolución más baja. ¿Bien? En el caso de tener una gráfica AMD o una gráfica NVIDIA, tendrías la super resolución virtual, básicamente, que te permitiría tener una resolución más alta de la que tiene por defecto. ¿Bien? Si tienes un monitor que es 1080p, podrías tener una resolución, por ejemplo, 1440 o una resolución 2160, ¿bien? O sea, 1440 o... sí, 2160, ¿bien? Por ejemplo. Resoluciones básicamente el doble. Sí, en este caso creo que podrías hasta el doble, básicamente. 1080, el doble de 1080 sería 2160p. ¿Bien? Podrías lograr esa resolución. Lo único que lograrías es que tú verías todo con más detallado, básicamente. Más pequeño, básicamente. Eso es lo único que se me ocurre hacer. Ahora, el tamaño... No sé cómo puedes hacer para emular un tamaño menor. No se me ocurre cómo es que querés emular un tamaño menor. ¿Bien? No entiendo esa parte. Acá... Y bueno, yo le dije que no me quería extender demasiado tampoco, pero bueno, ya estoy en espera. Ya acá ya me estoy yendo para las 2 semanas. Y... o sea, 2 semanas. Hay determinadas cosas que yo particularmente no respondo tampoco. Porque qué sé yo, esto en particularmente es un comentario que me hizo Mr. Razor, XX Razor ZX. Mis gameplays le pongo buena música, pero no le dejo ese efecto tipo cine. Okay. Eso es un comentario, realmente, no es una pregunta, ni mucho menos. Simplemente yo le doy mi corazoncito y ya está. Y este otro que me dijo, capo, sos uruguayo, me gusta
me gasté toda la plata en estas rebajas, me gasté y ahorrando, y ahora no sé qué hacer en Navidad. Bien. También es un comentario, no es una pregunta. Bueno, en este caso yo lo leí, le di mi razoncito, básicamente, porque, bueno, nada más. Igual se viene una rebaja de Steam en estos días, básicamente. Si no recuerdo mal, se viene en estos días. El 20 creo que viene rebaja de Steam. Creo que son el 20 de rebaja de Steam. Todavía no es 20 o 22 será. No sé cuántos que vienen. Supongo yo que va a ser el, seguramente el sábado van a empezar las rebajas de este mes. Vamos a ver, rebajas. Rebajas. Steam. Navidad, ¿no? Sería Navidad. Observo cuando son. Fechas de Halloween, otoño e invierno. Ok. Las rebajas de invierno comenzarán el 19 de diciembre, o sea, mañana. Bueno, mañana tengo video. Mañana jueves yo tengo video porque mañana empieza la rebaja de Steam. Así que mañana vamos, el video para mañana va a ser sobre rebajas. ¿Bien? Por eso está bueno, ya tengo, básicamente, ya tengo video para mañana. Aunque esto va, claro, también sirve, realmente sirve porque ahora ya le digo. El lunes, martes que viene ya es Navidad, básicamente. Bueno, entonces esto es una opción de, bueno, un regalar un jueguito, puede ser. Un regalar un juego, puede ser. Y bueno, ahora ya entre semanas ya hay algunas ofertas también. Pero mañana ya van a haber más rebajas más interesantes, básicamente. El Hellblade este también está muy barato ahora. Pero están 68% de descuento. No creo que mañana esté. Mañana baje mucho más, Bueno, capaz que mañana puede ser que esté rebajado los dos. Bien. Que mañana te pongan los dos en el mismo pack, básicamente. En el mismo pack te pongan los dos. A un precio más barato, por ejemplo. ¿No? No, está bien. Pero bueno, y ahora sí, vamos a. Gracias por la info, pero no tengo tarjeta. Se puede pagar en repago sin tarjeta. Y esto particularmente quería mostrárselos. Sí, antes ya para ir más o menos para ir despidiendo. Y quería mostrárselos básicamente. Y es que hay una forma de. Vamos a poner añadir al carro, por ejemplo. Comprar para mí. Versión, cuando siempre le pasa. Métodos de pago, y aquí por ejemplo, en métodos de pago ahora ya encuentran el pagos. Bien, pues yo pongo continuar. Bueno, en mi caso no me va a bajar porque. Bueno, me dejó. Puedo hacer esto, Smart Play. Y bueno, en este caso con el Smart Play básicamente lo que yo hago es que me va a dar un. Bueno. O sea, yo utilizando en este caso la opción de Red Pagos básicamente. Me da la opción. Después de esto me va a mandar una. Si yo le pusiera acuerdo. No quiero terminar el pedido realmente. No quería procesar el pedido, así que bueno. Eliminar. Bien. En este caso, con el Smart Play, lo que pasa es que después de esto me da una opción de. A ver si tengo por acá. Bueno.
Te muestran el celular más o menos. Me da esto, me da un... A ver si lo puedo poner más grande. Un grande. Me saca esto, que básicamente es un... Bien, saca esto, ¿ven? Que es un recibo de Steam, bueno, pero se ve ahí, ¿no? Se llega a ver. Que me dice, en este caso, está mi información, básicamente, un número de cuenta, o sea, un número de cédula, número de factura y monto, básicamente. ¿Bien? Yo después voy con esto, voy al... Con este caso yo saco una captura, pero simplemente yo tuviera, en este caso, número de factura, nada más. En mi caso yo le digo, yo saqué una captura de la imagen de lo que me da Steam, ¿no? Yo iría con esto al repago, se le digo, che, quiero pagar esto. Yo voy al repago, le doy a la señora, quiero pagar esto. Ella se fija por el número de factura, básicamente. Se revisa con el número de factura y le va a aparecer, en el número de factura le va a aparecer el monto también. Y le puede venir a pagarlo, básicamente. ¿Bien? Así de simple, realmente. No es muy complicado. A día de hoy no es muy complicado pagar Steam. Lo interesante que tiene, además, que a día de hoy en Steam Shop incluso estás pagando en pesos uruguayos. Bien, los precios aparecen en pesos uruguayos. Ya está convertido de dólar a peso, básicamente. Entonces, mucho más fácil. Así nos vemos en la próxima. Hasta luego.